Momentos de tensión y júbilo en el local de campaña de Sebastián Piñera, tras conocerse los primeros resultados oficiales que confirman su triunfo en primera vuelta. Tras las primeras cifras oficiales, parece confirmarse las tendencias que habían dado las encuestadoras que habrá una segunda vuelta electoral entre el candidato de la derecha y el oficialista Eduardo Frei, tras un tranquilo y ordenado día de elecciones. 8 millones de votantes, la mitad de la población chilena salió a votar hoy en medio de un implacable sol. Mujeres y hombres votan en locales separados por una antigua ley electoral. Presidenta, le están pidiendo la reelección, ¿qué opina usted de eso? Presidenta. Una ovacionada Michelle Bachelet empezó a despedirse de la presidencia. En marzo ella entregará el mando a su sucesor. Después la tarde voy a la moneda. Sería el quinto periodo democrático desde el fin de la dictadura en 1990. La estabilidad económica y el respaldo a su gestión de más del 70% le dan la serenidad que transmite. Y yo quisiera decir que esta es la elección número 26 desde 1989, donde hemos tenido 26 elecciones que han sido un ejemplo de tranquilidad, normalidad, transparencia, que hacen de Chile un país muy respetado. El favorito, el millonario dueño de una línea aérea, Sebastián Piñera, madruga para ver si Dios le ayuda. Corre hacia el triunfo en primera vuelta y espera un porcentaje alto que le asegure la segunda vuelta a la coalición de partidos de derecha que le acompaña. No teme un pacto de la izquierda en su contra. Bueno, yo tengo respeto por mis contrincantes, de hecho soy amigo de los tres, nos conocemos hace muchos, muchos años. Conozco a Jorge Arrate, conozco a Marco Enrique, conozco a Eduardo Frei. Hemos tenido diferencias, como es natural, pero creo que reconozco en todos un compromiso y un profundo amor por Chile, y eso es lo más importante. El oficialista Eduardo Frei no la ha tenido fácil. Carga con el desgaste de su partido y con el hartazgo de muchos que quieren un cambio, aunque aún piensa que puede ganar en la segunda vuelta por el apoyo de los que queden atrás. Queremos un gobierno que se preocupe por la gente. El fiel de la balanza sería Marco Enríquez Ominami, quien hace 9 meses se salió de la Concertación y lanzó su campaña, y hoy tiene un peso político nada despreciable. En Santiago de Chile, María Luisa Martínez, Univisión.